Seguimos, esto es El Despertador, y estamos conversando con Abraham Frías, nuestro, siempre yo quiero decir pediatra cuando voy a decir el nombre de, bueno, se me acaba de olvidar, pero estamos en el segmento Mundo Animal y estamos hablando sobre el husky siberiano. Abraham, seguimos conversando. Hola, sobre el husky. Sí, Juan Carlos, no sé en qué punto me quedé, porque ahí vino Bueno, yo te preguntaba, con respecto, tú decías que ningún perro se puede mantener a la intemperie. Sin embargo, yo quería saber, o quiero saber, ¿cómo entonces sobrevive el mestizo o viralata? Porque vive la intemperie a las 24 horas del día. Correcto. El primero es un pelaje más corto, pero no significa de que sufra también el impacto del calor, esa cera caliente, esa calzada muy caliente para ellos. Se refugian debajo de los carros, en obviamente árboles, parques, debajo de asientos en plazas. Obviamente se refugian en su sitio, pero también sufren, independientemente de su tipo de pelo. El husky que vive aquí en Dominicana, es cierto que tiene más pelos, pero no es el mismo pelo que tendría en Alaska. Disminuye para adaptarse al clima. Digamos que tiene una mutación genética para adaptarse. No necesariamente mutación genética, es solamente ese individuo que ya nació aquí, de padres, aunque sea de una raza husky, pero de padre dominicano. Y disminuye la capa de pelo, no por genética, sino por adaptación. Okay. Si tú ese mismo ejemplar lo llevas a Alaska, le va a crecer su doble capa de pelo y más gruesa. Perfecto. A ese mismo ejemplar que vivía en Villamella. Ciertamente el husky es un perro con capacidad para correr, porque había leído yo que ellos tenían en otrora la capacidad de correr hasta 600 kilómetros. Correcto. Es una raza originaria para dos cosas, para acompañar al hombre en cacerías largas y tirar de trineos para transportarse. Eso había leído. En ambientes muy hostiles. Por eso es un perro de un temperamento muy enérgico. ¿Por qué? Porque genéticamente está programado para tirar de trineos, ¿ok? Y por eso su fuerza, la necesidad de como tutor, como propietario de esa mascota, de sacarlo ciertamente a diferentes lugares para ejercitarse y eso. De ahí viene su origen. En el caso de este perro que se viralizó porque estaba en un balcón de una torre de la ciudad de Santo Domingo, ¿es malo que esté en un balcón, digamos? Es un espacio de la casa. Claro. El problema quizás es por el tipo de perro que era. ¿Qué hay de malo en todo esto? Claro, lo primero, cualquier tipo de perro reducido a un espacio va a sufrir. Independientemente del husky, va a sufrir un chihuahua, va a sufrir un bulldog francés. El tema es la tenencia responsable. Obviamente, no hay que ser reaccionario, ya pasaron unos días. Pero un cachorro que por momentos en el día esté ahí, pero siempre y cuando lo saquemos dos o tres veces al día a hacer sus necesidades, no hay ningún problema. Se viralizó solamente unos segundos. Ahora, el contexto, ¿qué pasó? Los propietarios se fueron de viaje, pero ¿y si había alguien responsable de bajarlo diariamente? ¿Y si había alguien dándole comida diariamente y recogiendo sus heces fecales? Hay que ver el contexto también. Sí, porque las imágenes que vi, estaba limpia el área. Totalmente. Y un perrito de 3 días sin alimento, sin agua, probablemente su condición de ánimo no sería como esa. No justifico nunca dejarlo en un sitio achicado a una raza así, pero hay que ver ese contexto que pasó ahí. Entonces, diríamos que esto no es una raza para tener en apartamentos. Es una raza que se puede tener en apartamentos. Pero ¿y problema, con tanta energía, cómo lo manejamos? Sí, es el manejo de educación, acercarse a profesionales de la conducta animal, sacarlo varias veces al día, atenderlo, ¿ok? O sea, darle cuidado, una tenencia responsable. Yo tengo más o menos 30, 40% de propietarios, de tutores con husky que viven en apartamentos. Son perros sanos, saludables, activos, pero ¿qué? Hay un propietario, hay un tutor responsable que sale y lo camina, que 2 veces y 3 veces al día lo pasea, etcétera. Eso sí se puede. Pero el hombre... Eso es como un trabajo, Abraham. Saqué un perro 3 veces al día, es un trabajo. Yo renuncio. Por eso es una responsabilidad. Ya me dedico a eso. Exactamente. Hay personas que tienen esas facilidades, pero es una responsabilidad. El hombre y el canino, este binomio, ha permanecido durante miles de años. El perro siempre nos acompañará.
en espacio reducido, en espacio grande, en frío, en calor, siempre estará ahí. Por eso es el mejor amigo del hombre. Bueno, yo siempre, cuando me preguntan por Polo, mi perro, yo siempre respondo que ahí andamos aprendiendo el uno del otro, porque en 50 años que tengo nunca tuve una mascota y para mí es un aprendizaje constante lo que este animalito ha traído a mi casa. O sea que, y sé que para él, que lo recibí cachorro, también es un proceso de aprendizaje el compartir con un señor mayor que tiene su temperamento. Abraham, gracias por toda esta información, de verdad, resulta interesante porque en la vida moderna de la República Dominicana cada vez más la mascota es un integrante nuevo en la familia que hay que tratar con cariño, hay que tratar con amor y que nos va enseñando cuál es nuestra capacidad y tolerancia para bregar con lo que no tenemos el total control. Correcto. Gracias por toda esta información. Ahí un están abrazo, los contactos. Igual, igual. Ahí están los contactos de Abraham Frías, aquí en este segmento Mundo Animal.